Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El tabaco ha sido un actor protagónico durante años en el desarrollo económico del país. El presidente Luis Abinader, tras el crecimiento que ha registrado el sector tabaco, dijo durante su conferencia la celebración de los 30 años de Prosigar que se ha expandido el programa de siembra en diferentes zonas del país, como en el sur, que incluye a Azua y las matas de Farfán. Además, también se desarrolló una adecuada planificación del cultivo, acompañado de un programa de incentivo como la preparación gratuita de tierras, apertura de pozos y limpieza de canales de riego. El mandatario además destaca el papel jugado por la mujer dominicana en el trabajo de la aromática hoja. Quien tiene la tarea de transformar con el delicado toque de sus manos este producto estrella de dominicana. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Hito Bisonó, también destaca el crecimiento del sector. Hemos sido testigos en los últimos años de que el tabaco vive su mejor momento. Y esto ha sido posible gracias al compromiso asumido por el presidente Abinader, a quien agradezco sinceramente la confianza depositada en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME para coordinar la comisión que articuló y que ha puesto en ejecución el plan de relanzamiento de la industria del tabaco. Los hechos proyectan una gestión de acciones contundentes y de promesas cumplidas. Que nunca habíamos tenido un apoyo de un presidente de la República de tal magnitud en torno a nuestro sector. En el encuentro, tanto el presidente Abinader como el ministro de Industria y Comercio recibieron reconocimientos de parte del sector empresarial de Santiago. De acuerdo a los ediles, la falta de certificación y sustento de las supuestas obras es lo que ha obligado al bloque completo del PRM de 17 regidores de oponerse a aprobar los recursos. Terminando el año, prácticamente, él viene a solicitar que se le aprueben 106 millones, donde no detalla dónde se van a invertir. Y mucho menos la contralora interna de este ayuntamiento desconoce eso y no ha emitido ninguna certificación. Nosotros somos muy cuidadosos de la ley. Los regidores sostienen que el gobierno está haciendo buenas inversiones en la ciudad y solicitan un informe con la partida entregada por el Poder Ejecutivo de unos 59 millones de pesos. Nosotros vamos a exigir que se nos dé un informe de cómo se ha invertido ese dinero que le entregó el gobierno a este ayuntamiento a través de la Liga Municipal Dominicana. Vamos a exigir un orden de las ejecuciones que se han hecho y las inversiones que se han hecho. ¿En qué se han invertido esos 59 millones que le fueron entregados? Fernando Ramírez, vocero del alcalde Abel Martínez, sostiene que la transparencia del cabildo justifica la partida solicitada. Y yo quiero que me citen algún otro ayuntamiento del país que pueda decir en este momento que tiene un superávit de 106 millones de pesos, o de un millón de pesos siquiera. Esta gestión ha tenido que asumir el pago de más de 300 millones en préstamos, porque Edenorte tiene una deuda con el ayuntamiento y ha comenzado a pagarla. Proyectamos un superávit de 106 millones de pesos y le está diciendo a los regidores, no solo a los del PLD, sino a todos, incluyendo a los del PRM, están aquí para que ustedes me ayuden a ejecutar, porque ¿qué son los regidores? Son eso, están para eso, para acompañar la gestión del alcalde. El ayuntamiento solicitó los recursos del superávit para saneamiento de cañadas, embellecimiento del puente de Pueblo Nuevo, así como asfalto y recapeo, entre otras. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.